Mire, mucha gente nos ha escrito para pedirnos nuevos espacios de análisis y de opinión. Como aquí en Azteca América estamos para servirle, hoy iniciamos un foro especial para usted, para la comunidad latina. Se trata de Issues, Caras y Voces con el reconocido periodista Armando Guzmán, hoy el único hispano que busca la Casa Blanca. United States, God bless New Mexico, and God bless you. Thank you. Siéntase orgulloso, porque cada día esta candidatura se ve mejor. El orgullo le debe surgir porque este es el único candidato presidencial latino que por primera vez en la historia de Estados Unidos tiene verdaderas posibilidades de ganar. Lo que hay que hacer ahora es animar a los hispanos para que ese número vaya subiendo. ¿Qué es lo que necesita usted hacer? Que me echen un vistazo nomás, que no nomás voten por mí porque soy hispano, pero sí he estado ahí 25 años con experiencia, con fuerza, con dolor, y espero que me ayuden. Es todo lo que pido. De 8 candidatos demócratas a la presidencia, Bill Richardson es el único que sigue avanzando. Este gobernador de Nuevo México tiene ya muchas horas de vuelo en los cielos políticos, y las buenas noticias son que su experiencia es su mejor carta de presentación. Las malas, que no mucha gente conoce su larga bitácora de vuelo. He sido embajador, he sido miembro del gabinete del presidente Clinton, he sido congresista y ahora gobernador. Sé manejar un gobierno. Y lo que le pido al latino es que naturalmente que pues tengan un poco de orgullo en que soy el primer candidato del Partido Demócrata, que es latino, que corre para la presidencia. Pero otro problema es que a pesar de que su nombre es William Richardson López, muchos latinos no saben que es latino. En los estados grandes como California, aunque yo nací en este estado, pues no me conocen todavía, pero faltan 6 meses y tenemos un plan para que sí nos conozcan todos. Hace 8 años, Albert Gore jugó con la idea de llevar a Bill Richardson como candidato a la vicepresidencia. Al final las cosas no salieron bien porque el gobernador acababa de ocupar la cartera de secretario de Energía con Bill Clinton y el precio de la gasolina se había disparado a niveles que hoy parecen de risa, pero que entonces parecían tragedia. Richardson no tenía la culpa, pero se la pusieron de todas formas. Hoy le pregunté si se conformaría con la vicepresidencia. Escuche lo que me respondió. No, no me interesa la vicepresidencia. Faltan 6 meses y en los estados principales, los primeros estados como Iowa, New Hampshire, estamos más fuerte en las encuestas. En Iowa y New Hampshire casi soy tercero. Así es que hay que ver la elección como un plan que va a durar mucho tiempo. Bill Richardson es el único de los candidatos que ha sido líder del Congreso, embajador en Naciones Unidas, secretario de Energía y gobernador de Nuevo México. En encomiendas especiales ha negociado con Fidel Castro en Cuba, con Kim Jong-il en Corea del Norte y hasta con Saddam Hussein.